ricote, una zanahoria picada y cubito de verduras. Opcional, sal marina Mickey, condimento para carne y ajo en polvo Mickey, o lo que más gusten. Y bruta, usamos un chorrito de aceite y sellamos la carne. Ya se ya ponado la ñandeso o sellada la carne, agregamos las verduras, el poroto, manteca, zapallo y papa. Y ahora mañana yo chupé la sal marina, agregamos la sal marina Mickey, una cucharadita o más. Vamos agregando los condimentos de carne Mickey. Ya me chupé ajo en polvo, mi favorito, para chef favorito, y dejamos cocinarse por unos minutos. Vamos añadiendo agua caliente, ñamu chupe itaku, y dejamos hervir ñambo pupú. Ya ella topupú 30 a 1 hora y pi, dejamos hervir 30 a 1 hora, y añadimos más agua según necesidad. Ñamu ita chupe me hueca tu pelagu. Cuando la manteca, las verduras y carne estén tiernitas, agregamos fideo a elección. Ñamu ita chupe la fideo ñande gusta beba. Chay puruco fideo cinta. Este video cinta que le encanta a mis niños. En menos de 10 minutos ya le coma, casi listo, la ñande pucherito, casi listo el pucherito en menos de 10 minutos. A mí me encanta con queso, por eso le agregué 100 gramos de queso paraguay. Hoy coité. Después de derretirse el queso que ocupaba la quesú, ya está listo nuestro puchero con poroto manteca yanguirucuera. Ayer pasé con tembiú. Ya ponte mabaraco. Araro upe. Hagamos en estos días de frío, que es súper rico y saludable.